porque hay algunas especies que todavía están en metamorfosis, ¿sí? Este primer ambiente es donde ellos se alimentan, se aparean y mueren. Y donde nacen vamos a pasar después. Muy bien, las mariposas se alimentan de frutas fermentadas, de néctar y de sales minerales. Y el ciclo de vida de las mariposas, según los estudios científicos, solamente pueden llegar a vivir 2 semanas. Hay algunas especies que viven 4 días, otro una semana, después se mueren. ¿Sí? Y cada especie de mariposas acá, bueno, nosotros sabemos su nombre o le diferenciamos la especie por su planta hospedera. Porque cada especie tiene una planta específica. Cuando está en tiempo en poner los huevos, va en busca de esa planta, pone ahí los huevos y cuando nace la oruga se va alimentando de la hoja. Vamos a caminar por aquí para ver algunas de las especies, como por ejemplo este de acá, que es una de las papilas. Y las negritas, todavía no están por aquí. Bien, la heliconia Sara que está buscando su néctar aquí. La cual esas mariposas negras más pueden vivir entre 7 días. La que está ahí a tu lado, joven. ¿Ustedes saben cuánto tiempo se puede aparear una mariposa? No. ¿Cuánto? Va también según su especie. Hay algunas especies que se pueden aparear entre 25, otros entre 35 y el más, pues, más tiempo que pueden durar es 40 horas de aparamiento. ¿Horas? Sí. Y como siempre los entomólogos dicen, como no vive mucho tiempo, también tienen derecho a gozar, ¿sí o no? 40 horas ahí. Para poder tener o mantener pues las 24 especies para que todos nacen, lo que nosotros acá hacemos es recolectar los huevos de las plantas hospederas, porque si ellos o permitimos que ellos nacen aquí, la mayoría no pueden, porque acá se infectan de parásitos. Algunos insectos grandes llegan a entrar también aquí y van comiendo los huevos de la mariposa. Por eso lo que nosotros es recolectar y luego ponerlo en un frasco de vidrio. Ahí dentro ya de la botellita nace la oruga. Después que nace, otra vez volvemos a trasladar a su planta hospedera, porque el objetivo de la oruga es comer y crecer y pasar automáticamente a su otro estado de metamorfosis. Cumple 4 estados, que empieza desde el huevo, la larva, la prepupa y finalmente la crisálida. Y todo ese proceso de metamorfosis pues llega a durar hasta los 5 a 6 meses, según su especie. O sea, vive más tiempo en metamorfosis que en mariposa, 2 semanas nomás. Tal vez ustedes habrán escuchado hablar del Wicho. Una fruta amazónica de acá, chiquitos. Acá pues lo usamos para su comida de la mariposa cuando está fermentada. Pero en las zonas de las riberas, muchos practican la medicina natural, la cual este de acá también lo usan. Lo usan, es muy importante para expulsar parásitos. En el río Amazonas hay un pez gato que nosotros le decimos canero. Y ese pez pues puede entrar a tu intestino por medio, o cuando tú orinas dentro del agua. O también puede entrar por el ano, por el oído. Una vez que está dentro va chupándote tu sangre y comiéndote muy rápido. Puedes morir. Y esta fruta de acá juntamente con la uña de gato, esta planta de aquí, una planta medicinal, es muy importante. Tomarlo caliente, ni muy caliente, y ahí vas botando. Y el parásito va saliendo vivo. Y hay que tener valor y fuerza para poder mirarle cómo sale. También pueden hacer bebidas o tragos exóticos. Te invito como el 7 raíz para que te pongas socio. Después en la noche haces triptis. Look at the one over there.
get that one, get the red fish and the other butterfish. All the same thing. There you go. Ya pues al mediodía ya vamos yendo recolectando porque no se pueden quedar aquí porque si hay algunos huevos que llegan a ser orugas pero están expuestos en peligro con las hormigas porque nacen tan pequeñitas y las hormigas pues van comiéndolas. ¿Cuál es el huevo? Aquí está, madame. Pasamos uno por uno, les van a ver todos. Y si quieren tomar los fotos también. Ah, son media verdecitas, ¿no? Sí. Parecen gotitas de agua. Uh-huh. Ah, qué bien. Vamos. Y después de que sale, ya nace la madre. Angie, loca. Está la oruga. ¿De qué especie es esa, me dijiste? Este de acá es de esta azul que está volando. Del azul, oh. Y después, ¿cuántos días dura en incubación ahí en la...? En la oruga. En la oruga. Acá en la oruga. Están entre 3 a 4 meses. 3 a 4. Es que como nacen pequeñitas, tienen que comer hasta llegar a su tamaño adulto. Entonces pasa un tiempo ahí también. ¿En el mismo sitio? Acá sí, pero van cambiando de hoja. Cuando le terminan van pasando en otra hoja. Pero tiene que ser esta misma planta. Esta misma planta, sí. Plan. Esta es su planta hospedera y su comida cuando es oruga. Aquí una vez casi tumbamos el puente, así como ustedes. No, mucha gente. Un grupo de limeños y había también tres jóvenes de Estados Unidos. Y uno de ellos era tremendo alto. Y estaba explicando pues que la mariposa vive 2 semanas y se aparea 40 horas. Y él me quiere decir en español, Máximo, wow, yo quisiera ser un mariposón. Sí, se refiere porque era grande. Que no sabía que mariposón es otro significado. Y le tomamos por risa, acá fue todo el mundo, se empezó a reír. Y él se puso rojo. Big butterfly.